Tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor y por amor resquebrejado, y aunque yace en él el ser vencido, se derrama el perdón por su costal ajado, dura luz y en postrer aliento, cuando todo se revela consumado, por su boca moribunda se nos legan siete pétalos de rosa perfumados. Acudid hoy al son de las cornetas, plaza mayor, que troten los caballos, la fe. Nos iluminará la senda. La palabra obrará en ti el milagro. Y al llegar a la plaza verás al Cristo en un templo de amor acurrucado. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, viernes de la cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz. El excelentísimo y reverendísimo señor don Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid. gracias para empezar al servicio municipal de limpieza que ha colaborado a lo largo de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y amigos, permitidme que concentre todos los saludos estando en la plaza mayor de este municipio de la ciudad de Valladolid saludando al señor alcalde. Y congregándose además el Pueblo Santo de Dios con una presencia singular de las cofradías vallisoletanas, saludando al presidente de nuestra Junta de Cofradías. En ustedes dos, en vosotros dos, queridos amigos, daos todos por saludados. De nuevo en este lugar donde ya estuve en el año 2005. De nuevo, Viernes Santo, un acontecimiento ya eterno que ocurrido en la historia emerge una vez más entre nosotros. Permitidme que de este baúl de lo eterno me permita sacar diversas piezas. El Monte Calvario, espléndidamente representado en estas tallas que acompañan cada una de las palabras de Cristo, nuestro bien. Pero que también cite a nuestra Plaza Mayor, al Monte Sinaí y al Monte de las Bienaventuranzas. Y al de la Transfiguración, donde Jesucristo escucha y los que estaban con él también una voz que viene de lo alto, en el que se nos presenta a Jesús como el Hijo y se nos invita a escucharle. En el Monte Calvario, además, hay un árbol, el de la cruz, sí. Pero nosotros queremos invitar a acercarse a la Plaza Mayor Vallisoletana a otros dos árboles que aparecen en el Paraíso en el relato original de toda nuestra historia y que nos acompañan en nuestra experiencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Es más, el árbol de la cruz cura y restaura las consecuencias del querer ser como dioses y comer del árbol de la autonomía. Y es el nuevo y eterno árbol de la vida del que ahora sí podemos comer. Permitidme que en este sermón haga un ejercicio de poner en coloquio las palabras de Jesús, las palabras del Sinaí y las palabras que están en la plaza pública, como un homenaje al Logos, a la palabra, a la razón. Palabras en una época, como ya decía Martin Heidegger, en la que la devastación del lenguaje se extiende velozmente por todas partes. El deterioro del valor de la palabra nace de una amenaza contra la esencia del hombre y es la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de una cierta metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable fuera de su elemento, ser la casa de la verdad, de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer a modo de instrumento de dominación sobre lo real, sobre lo que es. Hoy las palabras en redes y pantallas dejan de ser representación de la realidad para convertirse en instrumento de la voluntad de poder o de lo políticamente correcto. Así aparece casi imposible imaginar siquiera la verdad del ser, ya lingüística o real, porque una y otra han sido sustituidas por el discurso. Y rodeados de palabras, montes y árboles, estamos nosotros, frágiles peregrinos en la historia. A un adulto no se le debe pedir que represente el ideal de la vida moral y mucho menos de una vida realizada, sino que dote de peso a su propia palabra, lo que significa en primer lugar asumir las consecuencias de sus palabras y de sus actos. Un adulto... No está obligado a encarnar ideal de perfección alguno, pero sí está obligado a dar peso simbólico a su propia palabra. Y eso significa, queridos padres ante vuestros hijos, políticos ante los ciudadanos, pastores ante la comunidad cristiana, mostrarnos como dependientes de una ley, la ley de la palabra, que está por encima de nosotros. Si esto ocurre con nuestras propias palabras, ¿qué decir si la palabra pronunciada, acogida o esgrimida o en las relaciones o en la plaza pública es la de Dios? Hemos de dejar que las siete palabras purifiquen las nuestras y sean ofrecidas en rescate de otras a las que tantas veces se ha robado su significado. Así podremos intercambiar nuestras palabras en la casa, en la calle o en el ágora en un ejercicio de diálogo genuinamente político, es decir, con capacidad de recomponer las diferencias particulares por el bien común de la polis. Cuando esto no ocurre, el hogar familiar, la vida ciudadana y el ágora económico, cultural y político se transforman en un frenético ruido o en un drama de adolescentes. Cristo... Gracias porque aún duele tu agonía en el mundo, en tus hermanos. Que hay hambre, ese resumen de injusticias. Que hay hombre en el que estás crucificado. Gracias por tu palabra que está viva y aquí la van diciendo nuestros labios. Gracias porque eres Dios y hablas a Dios de nuestras soledades, nuestros bandos. Primera palabra. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Resuena la gran novedad del sermón del monte. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si a uno te abofetean la mejilla derecha, preséntale la otra. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amaza vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Benedicto XVI decía que esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal, sino en responder al mal con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Perdónalos porque no saben. En todos los tiempos coexisten saber e ignorancia, avances en el conocimiento material y la profunda falta de sabiduría moral y de significado de la existencia. En nuestra época de gran crecimiento material y conocimientos científicos, resalta con especial fuerza el no saber, a pesar de creer que todo se conoce. No sabemos cómo alcanzar una vida lograda y aparece el malestar de nuestra época con búsquedas y propuestas de salvación. Ya en el Monte Calvario, que se hace presente en esta Plaza Mayor Vallisoletana, se reclamaba salvación sin saber qué estaba aconteciendo ante sus ojos. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, decían los magistrados. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, gritaban los soldados. Para concluir los sumos sacerdotes diciendo, a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en cinco días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Sálvate a ti mismo si eres Dios, decían todos aquellos hombres de un universo creyente que intuían que la salvación solo podía venir de Dios. Pero en esta época, amigos, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre no pudiera tener certezas. El hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande. Y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Pero la búsqueda continúa. Recordad que nos acompaña en el árbol del conocimiento del bien y del mal y que sigue susurrando la voz del tentador. Si coméis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Desde el origen, hombres y mujeres hemos decidido conocer y decidir el bien y el mal. El tiempo moderno se ha hecho de tal manera en autonomía, independencia, derecho a decidir, autodeterminación, que la hartura está provocando indigestión. El paradigma tecnocrático, dominante en el mundo de la economía globalizada, ofrece su propia receta. Precisa de una antropología y de una cultura que hagan juego con sus proyectos. Por eso se va extendiendo en singular alianza entre las nuevas formas de capitalismo y el progresismo cultural en parte heredero de mayo del 68, propuestas antropológicas y estilos de vida convergentes con las necesidades de producción y de consumo, pero sobre todo con los grandes desafíos que supone la cuarta revolución industrial y sus asombrosas novedades tecnológicas. Las luces modernas de la razón y la moral kantiana han mostrado sus límites para ofrecer una vida lograda. El sentimiento y la voluntad de poder han reclamado su oportunidad en la plaza pública. El mal y el sufrimiento continúan en medio de la fiesta de la vida. Incluso hay quien dice quizás sea tiempo de afirmar como buena noticia que todo es relativo y nada tiene consistencia. Pues esta perspectiva, la del nihilismo, deja abiertas todas las posibilidades al poder autónomo del individuo, sí, pero también al poder que como los emperadores romanos dicta su evangelio para el que quiere instaurar su paz, su paz global. El nihilismo es ante todo la consecuencia inevitable de una presunción antropocéntrica por la que el hombre sería capaz de salvarse por sí mismo. Aparecen respuestas violentas y de populismo simplificador. Muchos se sienten disueltos en un dualismo de cuya amargura tratan de escapar con imágenes tomadas del mundo oriental o de diversos espiritualismos desencarnados del occidental en el que subyace un cierto ideal panteísta. Nihilismo y panteísmo destruyen al hombre como persona y le quieren reducir a individuo desvinculado o miembro anónimo y sin rostro de una identidad utilizada ideológicamente por el poder. El indigenismo, los nacionalismos, las corrientes identitarias, étnicas o de orientación sexual o cualquier otra expresión del pensamiento woke mezclan reivindicaciones legítimas con propuestas emotivistas y de deconstrucción antropológica e histórica para construir relatos marcados por el enfrentamiento y las luchas de poder que debilitan el orden institucional vigente y lo hacen cada vez más débil ante los enormes poderes económicos. Estos, con su inmensa capacidad tecnológica para generar opiniones y sentimientos, favorecen el proceso y obtienen beneficios. Todo ello nos encierra en un no saber, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y en una perplejidad. Se entroniza la autonomía desvinculada, aparecen los desajustes muchas veces en formas de odio y violencia, y se desconoce el perdón. Se promueve una sociedad al mismo tiempo libertina y puritana, en la que no cabe el perdón. El Señor de la Cruz nos ofrece el perdón y nos justifica. El perdón nos despierta y levanta y nos invita a la recuperación del rostro en medio de tantas identidades. En el Calvario, con sus palabras, Jesús ora y nos recuerda la oración que enseñó en el Monte de las Bienaventuranzas. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Introduce tu perdón en tantos enfrentamientos cotidianos. Que el perdón adquiera categoría social y política en la resolución de los conflictos, en la justicia restaurativa, en la presión moral no violenta. Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna para abrir sendas de reconciliación y de paz. Que el perdón... Nos haga gritar contigo, no matarás. Segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada, tú no morirás, tú no estás destinado a la nada, ¿qué no daríamos por encontrarlo? La incertidumbre de la nada en la que estamos destinados a vivir es una tendencia transversal en nosotros y en la sociedad, en el mundo laico y en los ambientes eclesiásticos, en las ideologías progresistas y en las reaccionarias, en las prácticas amorales y en las actitudes moralistas de la existencia. El hilo conductor es la dolorosa advertencia que nuestra naturaleza lleva adentro como ley insuperable, la de acabar y basta. No hay un sentido último en la naturaleza, sino una necesidad que habrá que gestionar como se sepa y soportar como se pueda. No es extraño que reaparezca un nuevo estoicismo elitista como en Roma al final de la República y principalmente bajo el Imperio. El estoicismo y el epicureísmo intentaron desmovilizar políticamente a los miembros de la ciudad. A fin de dejar el campo libre a los gobernantes distantes de sus bases, encontramos estas características en tantos proyectos actuales de gobierno: poder concentrado, distante e inasequible, hombres y mujeres exaltados en su individualidad y su hedonismo, pero apartados de la participación política. En este ambiente estalla sobre todo en los jóvenes el conflicto entre el deseo de felicidad y la competición social, en un campo de juego económico y cultural que excita el deseo pero no logra satisfacerlo. Este vértigo de deseo, competición y exclusión es algo que roba el oxígeno para respirar y provoca que se busquen adicciones consoladoras y numerosos disfraces culturales tanto en la política como en el arte, en la economía y en la religión. Como señala Julián Carrión en La Belleza Desarmada, si no percibimos su significado, la realidad no nos conmueve, no puede resultarnos verdaderamente interesante. Pero el poder ofrece un nuevo inicio en el impenitente deseo de edificar el paraíso en la tierra, construir un sujeto que trascienda sus limitaciones, para lo cual el cuerpo es solo material de trabajo, construir la historia desde los intereses del presente y construir también nuevas identidades sociales y políticas. Para todo ello es necesario deconstruir la persona, el matrimonio y la familia, la historia de los pueblos e incluso su identidad nacional. Las ideologías radicales de género son una referencia clave en este proceso de destrucción y construcción, sobre todo sus últimas expresiones queer o de sexo y género fluido y no normativo. El cuerpo tiene que dejar de ser referencia o límite en propuestas ideológicas que han llegado a los parlamentos para convertirse en nuevas y exigentes normas. Ideologías que seducen en nombre de una libertad ilimitada aterrizan en propuestas asfixiantes que quieren regular todos los aspectos de la vida y de la conciencia. Todos buscamos desesperadamente a alguien que nos diga con su mirada, tú no morirás, tú no estás destinado a la nada, ¿qué no daríamos por encontrarlo? Al lado del Señor otros dos crucificados. Uno se burla y se queja, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro gime, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Su mirada se cruza con la de Jesús y éste le dice, tú no morirás, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, reino de Dios, a veces se ha identificado con el progreso en este mundo y en este tiempo, pero el paraíso desborda el espacio y el tiempo, germina aquí y ahora, pero su plenitud no es de este mundo. Este coloquio entre historia y vida eterna es muy importante para terminar al mismo tiempo comprometidos y libres, empeñados en la acción y esperanzados. Padre nuestro, venga a tu reino. Permítenos estar contigo. Tu presencia renueva todas las cosas y nos haces descubrir el significado de nuestra vida. Tu mirada nos ofrece un amor eterno y tu cuerpo llagado nos regala un amor concreto y salvador. Que venga tu reino, pues pretendiendo edificar paraísos hemos construido infiernos. Maránata, rescátanos del infierno de la soledad. Míranos, tu compañía es el paraíso. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mujer. Resuena con fuerza esta palabra que ya ha aparecido en el Libro del Génesis, cuando el Creador la presenta a Adán. Es el mismo término que Jesús había usado en las bodas de Caná. Las dos escenas quedan así relacionadas una con otra. Caná había sido una anticipación de la boda definitiva. del vino nuevo que el Señor quiso ofrecer. Solo ahora se hace realidad lo que entonces era únicamente un signo precursor de lo que estaba por venir. La mujer, María, es figura de la Iglesia, aquella que es encomendada al discípulo, que ha de cuidarla como el esposo lo hace con la esposa, como el hijo lo hace con su madre. María, la Iglesia, es virgen, esposa y madre, una mujer llamada a dar a luz continuamente a Cristo con dolor y amenazada siempre por la presencia del dragón que quiere arrebatar al hijo de la mujer, como nos narra Apocalipsis. Al pie de la cruz aparecen así una serie de vínculos, madre, hijo, discípulo, maestro, esposa, esposo, que nos hablan de nuestras experiencias más elementales. Somos hijos, hermanos, esposas, madres, padres, esposos. Formamos un tejido de personas vinculadas y son los vínculos los que nos permiten ser, expresarnos, transmitir la vida, permanecer en el tiempo. En este coloquio de las palabras que os proponía al principio, hoy los vínculos soportan la sospecha de empequeñecer la libertad. Discípulo o hijo que hablan del reconocimiento de autoridad y paternidad, tampoco gozan de buena salud. Incluso la palabra mujer está hoy sometida a, discus a discusión y autodeterminación. Al pie de la cruz, en el monte Calvario, escuchando otra palabra que nos viene del monte Sinaí, honrarás a tu padre y a tu madre, os propongo reflexionar sobre un nuevo término que está en la plaza pública y que expresa un rasgo de la cultura actual. Empoderamiento. Esta palabra, de actualidad en la neolengua de la cultura dominante, es traducción del vocablo inglés empowerment. Surge sobre todo en los estudios de género y luego se extiende a diversos grupos identitarios. Empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido para que mediante su autonomía y los recursos públicos que se le ofrezcan mejoren sus condiciones de vida. En la tradición de la, de la acción social de la Iglesia y de gran parte del movimiento obrero, la palabra a la que empoderamiento quiere sustituir, quizás sin saberlo, es promoción. Promocionar en la acción cultural y social busca salir al paso del asistencialismo. Este quiere paliar los efectos de las situaciones de injusticia, desigualdad o retraso en la participación de los logros sociales con ayudas dirigidas a las consecuencias, pero sin abordar las causas ni favorecer el crecimiento personal de los afectados. Pongamos como ejemplo la situación del desempleo. Ante esta falta de empleo se puede buscar la solución de ayudas, subvenciones o rentas, o bien promover la creación de puestos de trabajo o de actividades remuneradas en favor del bien común. Que ayuden a desarrollar las capacidades de la persona y sean verdadero cauce de promoción personal y social. El empoderamiento, en el actual momento de elogio de diversidades e identidades, donde el deseo quiere convertirse en ley y se consagra el derecho a tener derechos, acentúa una lógica de enfrentamiento, pues al leerse la autonomía o los derechos en clave de poder otorgado, el otro siempre aparece como potencial amenaza o rival para desarrollar el poder concedido y nunca plenamente detentado. La promoción, por el contrario, parte de lo que la propia persona ofrece en el crecimiento de sus capacidades y cualidades. Incluye la colaboración con otras personas para juntos incidir en la necesaria transformación institucional para que la promoción incluya Todas, de las todas las dimensiones de la persona en sociedad. La promoción tiene un punto de arranque primordial, la promoción de conciencia, el ayudarnos unos a otros a descubrir la radical dignidad, la condición compartida de ser libres, iguales y hermanos en un pueblo. La conciencia es también conciencia histórica y de significado de la existencia. El empoderamiento pone más el acento en la ideología como bandera reivindicativa del poder. En palabras del Papa Francisco, la promoción sabe que el tiempo es superior al espacio, mientras que el empoderamiento busca la conquista de espacios en el menor tiempo posible. La promoción ama los procesos, el empoderamiento las conquistas. En definitiva, detrás de la promoción hay una concepción del sujeto como persona que se recibe como don, es relacional e histórica. El empoderamiento hace el elogio del individuo autónomo, eslabón de una identidad. Son concepciones antropológicas distintas que suponen también una visión diferente de la pertenencia a un pueblo y del bien común. El ideal supremo del empoderamiento es superar lo humano y los límites de la naturaleza con el poder de la tecnología para poder ser como dioses. El ideal de la promoción desde la perspectiva cristiana es la divina humanidad con la ayuda de la gracia y el camino de la humildad, la pobreza y el sacrificio. Al pie de la cruz el pequeño discípulo y la mujer son promocionados, descubren su vocación, son llamados a la acogida mutua y al servicio. La cruz, signo eminente de la entrega de la vida y de sacrificio por los demás, es la singular plataforma de promoción que se ofrece a Juan y a María y en ellos a la iglesia, a los pobres y a todos nosotros. La iglesia vive hoy un camino sinodal que tiene como uno de sus principales acentos promocionar a los laicos, llamarles a participar activamente en la comunión y misión de la Iglesia. Si esta promoción es solo leída en clave de poder, seguramente la comunión será difícil y la misión estéril, pues no ofrece novedad en un mundo ciego por la conquista del poder de unos y la exclusión de las mayorías. María y el pequeño Juan al pie de la cruz nos animan a conformar nuestra vida con el misterio de la cruz del Señor y amar la cruz concreta que cada uno de nosotros llevamos para que se transforme en una llave que abre rincones ocultos del corazón y que realiza en nosotros la singular promoción de la santidad. Padre, no nos dejes caer en la tentación del individualismo que nos encierra, ni del poder que nos enfrenta y separa. Haznos descubrir que los vínculos no disminuyen la libertad. No nos dejes caer en la tentación de anular las diferencias que hacen posible la fecundidad. Líbranos del uniformismo que borra los rostros y concédenos la armonía que nos hace crecer. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, elí, lama sabactani. Es un gemido dramático el que realiza Jesús en este momento final de su vida. Pero como nos dice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, no es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido. Y asume de este modo en sí todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. La amenaza más grave en los momentos existenciales de crisis es experimentar la enfermedad mortal de la desesperación y pérdida de sentido de la vida. Necesitamos conciencia del significado de la vida. Así como del aire, de la comida, del agua, en la oscuridad interior y en la desorientación, no podríamos vivir mucho tiempo. Desde tiempos inmemoriales se ha pedido a la religión y a la filosofía ayuda para elaborar e integrar eventos nuevos y desconcertantes a los que el hombre necesita dar un nombre y un lugar en su imagen del mundo y en su interpretación de la vida. La voz potente de Jesús agudiza nuestro oído, nos permite poder escuchar un rumor creciente que parece dar la vuelta a su gemido. Dios ha sido abandonado, pero arrojado por la puerta, parece que querer volver a entrar por la ventana en forma de nostalgia de lo divino y de salvación. El hombre que ha abandonado a Dios o que vive como si Dios no existiera no goza de buena salud ni acaba de encontrar su sitio. Pasado el teocentrismo, parecía que el hombre iba a ser definitivamente el centro de lo creado, en etapa de humanismo y humanización crecientes. Sin embargo, nos hemos dado de bruces con el poshumanismo. Una cierta nostalgia de lo divino atraviesa el camino de las nuevas ideologías transhumanistas, primero para negar la existencia de Dios y de todo fundamento no mecanicista de lo creado después parecer para aparecer como propuesta de nueva humanidad es una iniciativa que enlaza con el evangelio la humano divinidad que la trinidad nos ofrece al mismo tiempo que la niega para afirmar la posibilidad de ser dioses sin dios desaparecido dios del centro de la vida el hombre no logra mantenerse en este lugar al que ha sido invitado por la más vieja de las propuestas Seréis como dioses. Lucha con otras especies, pues el animalismo y especismo le ha reducido a uno más entre la lista de los animales y quiere encontrar una nueva alianza con las máquinas inteligentes, a las que ve como amenaza y oportunidad. Aparecen así las corrientes transhumanistas, que en su expresión última quieren ofrecer una propuesta de salvación secularizada, la muerte de la muerte. Y el hombre exponencial, Cibor, fruto de la alianza entre hombre y máquina, nueva especie, cada vez más sujeto espiritual lleno de información, cuyo cuerpo pretende ser sustituido progresivamente por implantes y trasplantes de inéditos artilugios tecnológicos. El mensaje central, amigos, que hemos de comunicar hoy es que Dios existe, afirmar. Que Dios existe y es bueno creer en Él, anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la misma como su principio y fundamento. La presencia de nuestro Dios encarnado que se manifiesta en la historia nos ayuda a interpretarla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida histórica de los pueblos. El hombre es capaz de Dios y Dios ha querido salir al encuentro de cada persona. La iglesia ha de ser una tienda de campaña que facilite este encuentro y hospital que acoja a las víctimas del abandono. Las búsquedas permanentes del corazón humano hablan de su insaciable inquietud, incluso los nuevos derechos. Esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución al dolor y a la muerte, la búsqueda de la propia identidad y de sentido. Cada uno de estos pretendidos nuevos derechos, que tantas veces nos parecen rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo, de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo y la Iglesia tiene un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad y el amor la ensancha. Y cuando se produce el desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría aún sin buscarla. Incluso las diversas corrientes trans encierran seguramente sin saberlo sus ideólogos, una vez más no saben, una secreta intuición. Estamos llamados a la divina humanidad, llamados a ser como Dios, pero con Dios, en Dios y gracias a Dios. Hemos de hacer este anuncio con sabiduría, esperanza y audacia. Dios nos sale al encuentro, la fe en Dios es razonable y el corazón humano está inquieto y con sed. Para el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente, este desafío obliga también a los propios cristianos a volver de un modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces nos hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social, en la política o en la economía resultara más incisiva. Y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por la solidad, solidez de su fe como si fuera un dato adquirido de una vez para siempre. El grito de Jesús en la cruz quiere despertarnos y convocarnos de nuevo a contar con Dios. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que revelaste a Moisés. Ya ve, yo soy el que soy. Tú que das consistencia a todo lo creado, ayúdanos a no dejarnos arrastrar por el resentimiento. Oh Dios, santificado sea tu nombre, el nombre que Jesús tu Hijo nos enseñó. Padre, no somos huérfanos ni estamos solos. Eres Padre, somos hijos y hermanos. Que tu nombre sea glorificado en nuestra fraternidad. En la compañía que compartimos y ofrecemos. Quinta palabra, tengo sed. Al término de la pasión, bajo el sol abrasador del mediodía, casi como esta mañana, colgado en la cruz, Jesús gritó: sed tengo. Como solía hacerse, se le ofreció un vino agriado, muy común entre los pobres. Que también se podía considerar vinagre. Se la tenía como una bebida para calmar la sed y atenuar los dolores. Tengo sed de tu sed. Somos agua. La sed expresa que nos falta agua y, de alguna manera, el deseo de ser lo que somos. Y somos humanos divinos, creados a imagen y semejanza del que murió en la cruz. Nuestro corazón tiene un deseo abismal de humanidad lograda con rasgo de divina plenitud. El deseo se expresa de muchas maneras, también en los sueños que lo elaboran e imaginan su cumplimiento. Pero ¿quién inspira nuestros sueños? El Papa Francisco utiliza con frecuencia la imagen de los sueños para expresar su sed de iglesia en comunión misionera, de sociedad fraterna y cuidadosa de la casa común. Los sueños en la Biblia y en las palabras del Papa son la manera de revelar la voluntad de Dios. Francisco sueña con una opción misionera capaz de transformarlo todo y nos llama a la conversión integral, religiosa, cultural, ecológica, pastoral y sinodal. Pero no solo el Señor en la Escritura ni la Iglesia en su discernimiento se ocupa de los sueños, de sugerirlos o de traducirlos. Ya el escritor albanés Ismail Kadaré, que fue premio príncipe de Asturias en el año 2009, imaginó una institución singular, el Palacio de los Sueños, cuya misión es conservar los sueños de todos los súbditos del sultán. Este así sabe que quien controla los sueños tiene el poder, pues sabe qué hacer con nosotros, conoce lo que nos falta y encauza nuestros deseos. Hoy hay sucesores reales, no de ficción, de los inspectores del Palacio de los Sueños del Sultán de la Novela, las expresas Gafan, Google, Apple, Facebook Meta, Amazon, Microsoft. Y outras similares que controlan pantalla, redes, datos y algoritmos son muy eficaces en su trabajo de suscitar, inventariar y encauzar los sueños. Sin rostro humano, registran y analizan permanentemente el inconsciente individual y colectivo, que es como el centro de su plan de negocio y de poder. Así pudo decir Eric Schmidt, director general de Google. Sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea o consuma algo que no se haya programado en cierto modo a su medida. Este imperio que Philippe Miré llama imperio del bien y Sosona capitalismo de la vigilancia. Ha eliminado la distinción entre lo verdadero y lo falso, la realidad y la ficción, la posibilidad de simbolizar y de relatar. Se propone calcular las pulsiones de los unos y los otros y transformarlas en compras compulsivas. Perfila los comportamientos y ofrece nuestro perfil al mejor postor económico o político. Va apareciendo así el sujeto ideal de la dominación totalitaria aquel para quien la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, no existe, como ya preveía Anaharent. Pero por eso es tan importante preguntarnos quién inspira nuestros sueños, qué se nos ofrece para calmar la sed, quién nos va ofreciendo un perfil, o es el buen espíritu. Espíritu Santo, creador y santificador, quien a través de la palabra, los pobres, la iglesia, la oración, nos propone discernir y vivir el sueño de Dios, o será el mal aliento del dragón y sus bestias, quien afirmará nuestro individualismo, seducido por una propuesta tramposa para perfilarnos de manera que hagamos juego con el proyecto de exclusión y dominación del imperio. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed. El hombre tiene sed de sentido, tiene sed de vida eterna. Esta sed nos permite reconocer latidos vivos del corazón, libertad, amor, alegría y también el, el, el eco de la sed mal saciada, aburrimiento, nostalgia y desilusión que a veces desembocan en las pasiones tristes de la ira, el rencor y el resentimiento, que son la puerta de entrada al nihilismo y matriz de violencias y populismos. El único que puede saciar nuestra sed es Cristo, el surtidor de agua viva que nos lleva al cielo. Del costado abierto manan sangre y agua. Padre, danos el pan cotidiano el alimento que perdura y sacia nuestra inquietud. Danos el pan salido de tus entrañas, pan de vida eterna, que los que compartimos el mismo pan seamos compañeros de camino y nos asociemos a la entrega de tu Hijo para la salvación del mundo. Sexta palabra, todo está cumplido. En el Evangelio de Juan la última palabra de Jesús fue está consumado. En el texto griego esta palabra subraya que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este fin extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora en el momento de la muerte. Él ha ido realmente hasta el final, hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor, se ha dado a sí mismo. La razón de ser de su encarnación se ha cumplido. El abrazo eterno de su amor al Padre se ha cumplido. Él es el Hijo, su vida obediente le permite decir que todo está cumplido. Se llama Jesús, que significa salvador, y la salvación se ha cumplido. Ha vencido al pecado y entrando en la muerte, la derrota y nos salva. Ha cumplido lo que expresa su nombre. Él es el Cristo, el Mesías anunciado y esperado. Es verdad, las promesas hechas a los antiguos padres se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo, es el Señor. La conmoción cósmica, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla, los muertos resucitan. El título que con intención burlesca está clavado en la cruz lo reconoce, es el Señor. El centurión lo confiesa verdaderamente, este es el Hijo de Dios, todo está consumado. La vida de Jesús en medio de este dramático fracaso tiene sentido y nos ofrece a nosotros un significado para nuestra existencia. Hace unos días se publicaba un artículo en la prensa titulado, No le encuentro sentido a la vida, ¿por qué cada vez le pasa esto a más gente? Este texto parte de una única certeza, el hecho de saber que nos vamos a morir y plantea la necesidad de un propósito u objetivo que nos permita seguir viviendo, disfrutando de la vida. La autora propone un hedonismo moderado, epicúreo, con sugerencias de pequeños propósitos para terminar reconociendo que a cada vez más gente le cuesta mantener el nivel y que incluso algunos no consiguen disfrutar nunca de nada. Si no hay nada más allá de la muerte, lo único que merece la pena es disfrutar de los placeres ter terrenales. Ya lo escribía Pablo en la carta a los corintios citando a Isaías y a refranes populares. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así se produce una carrera vertiginosa por sorber la vida y disfrutar o al menos ahuyentar el sufrimiento. La sed sigue porque no encuentra el agua que la sacie. Pero la sed, el deseo, se cansa y debilita. Aparecen tristezas y melancolías. Y la muerte, que en el origen provoca búsqueda, razones y motivos para aprovechar la vida, es reclamada como solución a los problemas. Es preferible no nacer a nacer para sufrir o hacer sufrir. Es preferible morir a seguir viviendo para sufrir o hacer sufrir. Resume un gurú de la bioética, Peter Singer, que desde universidades americanas pretende extenderse por todo el mundo. ¿Cómo no va a haber invierno demográfico si a las condiciones económicas y laborales... Se suma a una condición reducida e incompleta de la sexualidad y la falta de sentido y esperanza. Disfrutar de la vida y rechazar el sufrimiento aparecen como las referencias de sentido al sinsentido de la vida y también de la muerte. Cristo en la cruz quiere dialogar con el sufrimiento y situarlo en su verdadero sitio. Dolor de amor o causado por falta de amor, provocado por las resistencias para llevar a cabo el plan inscrito en nuestro corazón, o consecuencia del testimonio de la verdad y de la lucha por la justicia, sufrimiento ocasionado por causas que es preciso combatir, sufrimiento como misterio de nuestra existencia que es preciso ofrecer. Jesús ha cumplido su misión y en ella nos anuncia que la misericordia abraza el pecado y lo vence, y que el amor hasta el extremo del Hijo de Dios encarnado abre una puerta en la muerte y nos permite esperar la vida eterna. La misericordia de su abrazo provoca la alegría, la victoria de su muerte fundamenta la esperanza. Alegría en medio de las lágrimas y esperanza en los fracasos. Y ante la muerte son signo de haber encontrado el significado de la existencia. Padre, que se haga tu voluntad, la que siempre buscó Jesús y le hizo descender, despojarse y humillarse, para levantarnos, revestirnos y glorificarnos. En Cristo queremos darte nuestro amén. Padre, te decimos con Jesús, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De las siete palabras, tres van dirigidas directamente a Dios, dos van dirigidas a quienes le acompañan en la cruz o al pie de la cruz, y otras dos expresan el estado de ánimo de Jesús. Podríamos decir que la relación con Dios, Padre, Dios mío, atraviesa todo este momento. La relación con el Padre, rico en misericordia, es la que aviva la entrega de amor que Jesús ofrece a quienes lo acompañan en torno a la cruz. La intimidad con el Padre, el grito dirigido a Él, es lo que enciende la sed en la conciencia de realizar la voluntad del Padre hasta la entrega total de su vida. El grito, ¿por qué me has abandonado? Es ahora una exclamación de confianza y un abandono en las manos del Padre. En la cruz, en la muerte, Jesús no está solo, no se abandona a la nada. Uno de los aspectos centrales de la identidad cristiana es que nuestra fe es sobre todo confianza en la veracidad del testimonio de Jesús sobre aquel al que llamaba Padre. Por eso hemos de profundizar a qué experiencia se refiere Jesús cuando habla de su relación con el Padre. Deseamos hacer nuestra entrada en la relación íntima de Jesús con el Padre, lo que equivale a intentar lo imposible si no fuera porque Jesús mismo nos envía un intercesor y paráclito que nos ayuda. Queremos entrar en la fe de Dios mismo, su confianza arriesgada en nosotros. En la historia de Jesús, la fe, la confianza y el amor por nosotros, los hombres son crucificados y enterrados, sin embargo no permanecen encerrados en la tumba. Los poderes terrenos buscan desesperadamente que la historia supere la mañana del Viernes Santo. El acontecimiento de la Pascua no deja al infierno y a la muerte la última palabra, por el contrario, proclaman la noticia de que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús resucitado viene a los discípulos transfigurado y reconocible por la experiencia de la muerte. A veces parece que no hemos abierto nuestros oídos para recibir esta noticia. Ha resucitado, mientras que la noticia del loco que grita la muerte de Dios ya ha echado raíces entre nosotros. El anuncio de la resurrección Aún no ha sido plenamente comprendido y acogido. Decía Nietzsche a los cristianos: <coughs> Para poder creer en su redentor, sus discípulos se han de aparecer más redimidos y alegres. Nuestra libertad, la redención de las esclavitudes de todo tipo y el amor libre que se entrega se convierten así en el testimonio más creíble de la resurrección de Jesucristo, que es la piedra angular de nuestra fe. En diálogo con el humanismo secular podemos mostrar la profundidad mística de nuestro respeto por la humanidad. Nuestra relación con el humanismo no religioso no puede permanecer en la posición de una alianza superficial de conveniencia, sino que debe elaborarse desde el punto de vista teológico y filosófico y conducir a una meditación común. Solo entonces puede convertirse en una contribución madura a la búsqueda común de respuesta a unas preguntas nada simplonas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su destino? La iglesia y su fe son cristianas en la medida que son pascuales, es decir, mueren y resurgen de la muerte. Los creyentes a veces atraviesan la oscuridad del Viernes Santo y la sensación de que Dios los ha abandonado cuando aparece una forma de fe, cuando perece una forma de fe a la que estaban acostumbrados. Pero aquellos que resisten estas noches oscuras, las pruebas de la fe personal y las noches colectivas de la fe en la historia, y se abandonan confiados en manos de Dios, tarde o temprano podrán experimentar la luz de la mañana de Pascua, la transformación de su propia fe. En un primer momento el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional, que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. Lo absurdo manifiesta ahora su más profundo significado. En el acontecimiento aparentemente sin sentido se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción. Y del mal. Padre, abba, padre, el gemido de Jesús es nuestra súplica confiada y la respuesta a la burla, sálvate a ti mismo, la incorporamos a nuestra oración, sálvanos Señor. Y nos entregas al que te entrega la muerte para nuestro bien, nos regalas al Padre, vínculo y fundamento, misericordia y plenitud anhelada. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, envíanos tu espíritu para que sigamos el camino de la vida diciendo: Abba, Padre, Jesús, Cristo, Señor. Las palabras concluyen y en medio del silencio entre los signos cósmicos resuena una confesión de fe. Realmente este era el Hijo de Dios. Bajo la cruz da comienzo la iglesia de los paganos. Desde la cruz el Señor reúne a los hombres para la nueva comunidad de la iglesia universal. Mediante el Hijo que sufre, reconocen al Dios verdadero. La alianza del Sinaí ha sido renovada en el Calvario. Las bienaventuranzas cumplidas en Él son una promesa para nosotros. Él se ha desfigurado para que nosotros podamos transfigurarnos. Sus palabras son logos, razón y sentido que iluminan nuestra andadura. El corazón ha sido traspasado por la lanza y somos invitados a mirar al que traspasaron. Hemos de mirar a la víctima para no ser verdugos y para comprometer nuestra vida a favor de los que sufren y precisan la misericordia que brota del corazón de Cristo. Valladolid. Es la ciudad donde Jesús ha mostrado de una manera singular su corazón. Su imagen, situada en la torre de la Catedral desde hace 100 años, en este 2023, bendice desde ahí la vida de los vallisoletanos. Bernardo Francisco de Hoyos, un joven jesuita de Torre Lobatón, nos ha recordado cuál es el tesoro escondido y nos invita a vivir confiados en la promesa del Señor. Reinaré. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Esta plaza mayor vallisoletana, os invito amigos a recibir la bendición del Señor, pero antes recemos juntos el Padre nuestro, para situar la fraternidad en medio de la plaza pública y para sentir el compromiso, la llamada a ser instrumentos de fraternidad, cada cual desde su oficio, desde su tarea, desde su vocación, en servicio de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que este viernes de la cruz siga resplandeciente y nos lleve de la mano a entrar en la alegría de la resurrección. Buen día, amigos. Gracias al Señor y a la Cofradía de las Siete Palabras que me ha permitido pronunciar por segunda vez el Sermón de las Siete Palabras en el Viernes de la Cruz. He querido realizar un elogio de la palabra, la razón y el significado de la existencia que brotan del verbo hecho carne. Que Cristo, nuestro bien, conceda a esta cofradía, a la parroquia de Santiago, unida a la de El Salvador y a toda la diócesis, Encarnar estas palabras en nuestras vidas con la ayuda de María, nuestra Madre. Luis Arzobispo Valladolid, 7 de abril de 2023.